Vamos con las últimas noticias del Barcelona y empezamos con la última hora de la posible vuelta de Messi. La relación entre Paris Saint-Germain y Lionel Messi está en su mejor momento, con el delantero argentino diciendo repetidamente que está muy feliz y ya se ha adaptado al equipo. Las palabras del argentino son totalmente sinceras y lo ha demostrado muy bien en el campo de juego, lo que hizo que el club francés comenzara a planificar su extensión de contrato para evitar cualquier chance que pudiera tener el FC Barcelona. Los medios franceses informan que los líderes de la organización han iniciado conversaciones con su entorno, con una oferta que conducirá a una extensión de 2 temporadas del contrato del delantero. Económicamente, el Paris Saint-Germain ofreció a Messi mantener los 30 millones de euros libres, más bonificaciones por extensión de contrato, goles y asistencias. Esta oferta se la pone muy difícil a la Major League Soccer o al FC Barcelona. Por tanto, el PSG que reacciona y dificulta el posible regreso de Messi al Barcelona. Vamos ahora a hablar de la decisión que muy probablemente tomará el Barcelona tras el escándalo arbitral de Champions en esta última jornada ante el Inter de Milán. Según apuntó el diario AS y después han corroborado otros medios importantes de España, el FC Barcelona hará una denuncia formal a la UEFA a través de sus servicios jurídicos después de lo sucedido en el compromiso de fase de grupos ante el Inter de Milán. Tras recibir el visto bueno de Joan Laporta, el club atenderá a la queja del cuerpo técnico sobre el árbitro del VAR, Paul Van Wecker, quien estuvo en la sala de arbitraje en el partido ante los italianos y casualmente también frente al Bayern Múnich. Y es que los azulgranas se sienten totalmente desprotegidos con la actuación de los colegiados en los últimos 2 encuentros de la Liga de Campeones, ya que han existido situaciones claras que no han sido señaladas y que han terminado afectando de forma negativa a los culés. Si me preguntas cómo estoy indignado. No entendemos nada. Los árbitros deberían salir a hablar. Hoy estoy indignado. Es una injusticia, apuntaba Xavi Hernández en la rueda de prensa posterior al encuentro. En el vestuario consideran prudente tomar acciones al respecto con imágenes incluidas y pidiéndole al máximo organismo europeo que el árbitro neerlandés no vuelva a pitar nunca más al Barça, ni dentro del campo ni tampoco en la sala de VAR. Esto porque desde el seno de la institución entienden que estos malos juicios pueden ser decisivos y afectar a la continuidad del equipo en Champions en las últimas 3 fechas de fase de grupos. Desde Barcelona afirma que el gol anulado a Pedri frente al Inter por la mano previa de Ansu Fati es más que discutible, porque el 10 no tiene intención alguna de tocar el balón y además no es él quien termina anotando. Caso opuesto a la mano de Denzel Dumfries, donde se ve claramente que el brazo lo tiene totalmente extendido. Sumado a ello, también está la entrada violenta de Hakan Calhanoglu a Sergio Busquets a la altura de la tibia, que debió ser expulsión y no solo amarilla. Además de estas 2 jugadas claves para el desarrollo del compromiso en el Giuseppe Meazza, también el club enviará las imágenes del partido ante el Bayern de Allianz Arena. En suelo teutón, el VAR hizo la vista gorda a un penalti claro de Alfonso Davies sobre Guzmán Dembélé cuando el marcador todavía estaba 0-0, lo que pudo haber cambiado el curso de la historia. Demasiadas coincidencias con un mismo protagonista. Por tanto, el Barcelona que tomará medidas y se quejará oficialmente.